hermano, espera. Seguro está bien lo que hicimos. Seguro que está bien, no te preocupes. Mira, lo que hicimos fue lo mejor. Pero nuestra madre, ¿qué va a empezar nuestro hermano? Lo que no importa aquí es la herencia. Ya no, no importa, ya la lanzamos ya. Que se vaya, olvídate. Ya nuestro hermano, cualquier cosa le decimos, ahorita lo convencemos, ¿sí? Vamos, vamos. Hermano, Giancarlo, tenemos algo que contarte. ¿Quieren plata? ¿Quieren dinero? Para salir de un problema que ustedes no se metieron, ¿verdad? Por favor, tienes que escucharlo. Sabes que no me cuenten más. Yo sé que ustedes siempre me buscan a mí para salir de un problema. Quieren plata, quieren dinero, porque eso, yo soy su cajero. No, ¿sabes qué? Hermano, escúchenos, es algo muy importante que... No, y eso es sobre nuestra mamá. ¿Qué? Sí, es eso. Mira, no la encontramos, no la encontramos. La dejamos en casa y no la encontramos. Espérate, a ver. Mi mamá está enferma, ¿sí saben, verdad? Sí, por eso mismo venimos a pedirle ayuda, porque la dejamos en la casa, no sé dónde se ha ido. Ya llegamos nosotros y no la encontramos, no sé. Buscamos por toda la casa, los vecinos. Llamaron a mi tía también, ¿no? No, a todo el mundo, nadie la ha visto. ¿Sabes qué? Yo voy a llamar a mis amigos, la policía, para no, que... No, ya, Carlos, no, eso no, eso no. Ya nosotros hicimos esa llamada. Ya hicimos todo. Llamamos a la policía, a los vecinos, fuimos a recorrer todo el barrio, pero no la encontramos. Policías dijeron que hay que esperar 24 horas de desaparecida y ahí... Pero mientras tanto hagamos algo nosotros, pues por lo menos sacamos a buscarla, algo, ¿no? Oye, Carlos, yo creo que ya mi mamá... No sé, ya creo que ya no existe, porque... ¿Qué? Nadie... Mi amor... ¿Qué sabes? Me acaban de llamar de la policía que encontraron a tu mamá sin vida. ¿Qué? ¿Pero cómo? No, pero sí, mi amor, eso fue lo que te dijeron, que tu mamá está sin vida. No, Antonella, ¿por qué? Hermano, mira, te queremos decir algo, queremos hablar contigo porque ya que mi mamá falleció, queremos que para repartir toda la herencia ya nosotros averiguamos, claro, todo lo de la notaría. Tocaría por partes iguales. ¿Tú qué sabes? ¿Podrías ayudar? Sí, Giancarlo, para ver si tú nos ayudas con tus amigos, porque tú tienes muchos amigos aquí en esta ciudad. Para mi mamá ha dejado muchas herencias, muchas empresas, y ya es momento que nos repartamos todo por partes iguales, claro. No puedo creer lo que están hablando los dos. Justamente en este momento que estamos haciendo esto para nuestra madre, porque ni siquiera la hemos encontrado. Ustedes vienen a hablarme de dinero a mí. Me vienen a hablar de herencia. ¿En qué cabeza? Ustedes son indolentes. No tienen corazón. No, nunca quisieron a mi madre. Ella está desaparecida. Ni siquiera la podemos velar en cuerpo presente. Mira, ¿sabes qué? Yo, sinceramente, no puedo creer lo que me están diciendo. Y no tengo cabeza para todo esto. Yo por eso mandé hacer todo ese trámite a Antonella. Pero Giancarlo, escúchanos. O sea, tienes que decirle a Antonella que se apure, porque tú sabes cómo son los bancos, puede que nos deje sin nada. Imagínate que se lleven todas las empresas de mi mamá, los carros, todas esas casas. Mira, yo te voy a decir algo. Antonella es una persona muy inteligente. Mi amor. Acaba de llegar ya el abogado. Sí, Giancarlo, mira, es lo mejor. Gracias, Antonella, por preocuparte y para ya repartir todo, porque imagínate que se nos haga muy tarde ya. Claro, ya. Voy para el abogado, sí. Anda, mi amor. Bueno, ya su problema va a tener solución. Ya yo no quiero saber nada de dinero de mi madre. Sinceramente, eso me tiene a mí sin cuidado. Pero no puedo creer lo que ustedes están pensando ahorita, en vez de estar aquí acompañándome, velando a mi madre. Ustedes solamente están pensando en dinero, chicos. Además, si no quieres tu parte, nosotros podemos dividirla entre los dos. Sí, Giancarlo, igual para que nadie se quede sin nada, lo podemos repartir entre los tres. No pasa nada, solo... ¡Ya! ¡Cálmese! ¿Hasta cuándo? Son indolentes. No puedo creer lo que están diciendo en estos momentos. En vez de tener pena, sufrimiento en estos instantes de dolor, ustedes vienen a decir que el dinero no lo es nada en este momento. A mí no me importa la plata, pero al parecer ustedes sí, mucho más que a mi madre. ¡Así lo quería ver! ¡Mamá! ¿Estás viva? Pero...
A mí, Antonella me dijo que estaba muerta. No estoy entendiendo nada. ¡Que alguien me explique! Bien, Carlos, mi amor, yo te explico. Lo que pasó es que yo no sé si esas se le puede llamar personas, seres humanos. Atentaron contra la vida de tu madre. Yo la encontré sola, en peligro. Estaba totalmente perdida. ¿Pero qué le pasó, señora Viviana? ¿Por qué está así? Ay, Antonella. ¿Qué pasó? No sé. Vamos, vamos, yo la ayudo, vamos. Luego me explica. Trate de tranquilizarse. Vamos. ¿Qué? No, no. ¿Cómo? No, 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 eso es mentira. No puedo creerlo. Ustedes dos no son seres humanos, son unas lacras, son una escoria. Fue un accidente, te lo juro, hermano. ¡No me toques! Pero escuchen, suéltame. Mamá. No puedo creer cómo ustedes me han mentido. Ustedes no son seres humanos. Ustedes son una escoria, una lacra de la sociedad. Y pensar que por tanto tiempo yo los llamé hermanos. Ustedes no son mis hermanos, son unos desconocidos. Pero hermano, perdónenos, fue un accidente. ¿Qué accidente va a ser eso? Dame una pastilla, embalarme y llevarme a un río, me tiraron de un puente. Ustedes no son hijos, buenos hijos, yo no sé qué hice para merecerme yo esto. Después que yo les di todo. Mi amor, mi vida, ustedes nunca se acostaron sin comer y así me maltrataron. Yo no se los puedo, no se los voy a perdonar jamás en la vida. Todo lo que ustedes me hicieron. Pero mamá, perdónanos, no fue nuestra intención. Está bien su arrepentimiento, pero yo les voy a decir algo. Yo me voy a encargar de todo el peso de la ley. No, si somos una familia, no. Mamá, no va a volver a pasar, por favor, perdona, no. Vamos. Mamá, ya quédate tranquila. Ya está todo arreglado. El peso de la ley me va a caer a ese par. Ay, hijo, me duele tanto en el alma dejar a mis dos hijos aquí, pero ellos se lo merecen. A una madre no se le hace eso y ellos van a tener que apagarlo. Mira, mamá, el título de hijos, ellos lo perdieron ya. Nosotros somos desconocidos, como lo dije, pero si ellos dicen estar tan arrepentidos, tienen que hacerlo en la cárcel. Ahí ellos tendrán que pagar todo el daño que te hicieron a ti y a mí, porque decirme eso, que... hacerte eso tan grave, no tiene perdón. Ay, hijo, me duele tanto dejarlo aquí, hijo, pero ellos tienen que pagar porque me hicieron mucho daño. A una madre no se le hace eso. Ahora en adelante, tú eres mi único hijo que me va a cuidar. Y gracias, mi Antonella. Tranquilo, señorita.